Hey, muy buenas a todos, personas de YouTube. Soy Steeler497 y estamos grabando un episodio más de la serie Un viaje a lo desconocido. Estamos aquí con mi hijo. Dirán, ¿por qué estoy aquí con mi hijo? Pues porque en este episodio precisamente me voy a despedir de él. No puedo esperar a tener mi propia casa, ya sé. Interactuar. Broma. Siempre haces lo mejor de bromas. Bueno. Me estaba despidiendo de él. De hecho, yo estaba platicando desde hace ratito con él. Aquí tengo todo lo de los puntos del Rey Minimap. Indicador de daño. Indicador de daño. Indicador de daño. El mod de las cosas estas. Donde saqué la estufa esta rara que no cocina. Que solo cocina. Esta no. Es la. Esta. Ya tenemos las papas. Bueno, las patatas. En esta puedo hacer huevo, ya, bueno, no huevo, sino omelette, ya lo probé. Así que principalmente vamos a desactivar los waypoints que no me sirvan, como el de petróleo, el de agua se me sirve, paisaje no me sirve, casa tampoco me sirve ahorita, bueno, el de la casa que está por allá, ¿dónde está? Está por allá, que es una casa de la jungla. Es la chocita esa del otro día que les enseñé, que les dije que no sabía cómo había salido. Espero que este gameplay no se me vaya, no se me haga el video como uno de los gameplays que estaba grabando. De que agarré y precisamente vamos a agarrar mi armadura. Así que nada. Bueno, agarré el gameplay y estaba grabando, ya había terminado de grabar y que lo checo y que ¿qué les voy a decir? Así. Ya chequé el gameplay y se había desfasado mucho el audio. Pero lo que no entendí es por qué, si me graba audio y video al mismo tiempo y después entendí lo de la afinidad y muchas cosas. Patada venosa, no. Tengo la comida aquí, ¿no? Sí, sí la tengo. A ver. Vamos a ver si tengo el equipamiento puesto. No, ¿dónde está mi equipamiento? El equipamiento de astronauta. Tengo que ir por él. Tiene que ser por acá. Rayos. Hay un zombie por aquí. Bueno, aquí está mi equipamiento de astronauta. ¿Qué es lo que ocupábamos? Ocupábamos algo. A ver. Gas. No. Lente con sensor. R. Ocupamos Meteoric Iron, entonces ocupamos Redstone y Cristal. Después ocupamos un diamante. Ok, ocupamos. No, 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 me voy a llevar 8 de Redstone. A ver, tengo Redstone en la mochila. Redstone no. Ni Cristal. Así que vamos a llevar un Redstone en la mochila. Hay que llevarnos hilo. Que igual lo puedo conseguir por allá, pero. Nada, mejor así. Uso, ¿cuánto ocupaba? 4. No te lo pierda, no me los pierda. Okay. Uy, escasez de diamantes, escasez de diamantes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dije. No, es que no había puesto uno. Uso, a ver, R, 2, 3, 4. A ver, ¿y este cuántos eran? Demonios, porque cuando quiero buscar un crafteo rápido siempre me parece la listota larga. Ya me pasé, ya está, me pasé. Aquí está. 6 y nos dan 16. Ok. Ok. Entonces sí no se cansa. Eso lo acabo de checar. ¿Qué más? 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 El pico. 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 Ya lo llevamos, ¿no? Sí, ya lo llevamos. Nuestro pico de steel. Esta armadura la voy a dejar aquí. Esta armadura me gustó porque está pintada de negro. La que traigo es nuevo también. Vamos a acomodar aquí. Esta de por sí es negra, solo que se ve azul porque está brillando por los encantamientos que trae. Así que. Mi mochila. ¿Dónde quedó mi otra mochila? Ah, aquí está. No sé si llevármela o no llevármela. Hojas de abeto. No, no creo que me sirvan. A ver, tengo para árboles. Sí, tengo para árboles. Solo tengo uno de roble, pero bueno. A ver. Uno. Que lo que no entiendo es que luego se me traba la computadora porque la dejo hibernando porque estoy usando mucho Linux.
Ahorita me estoy pasando, tratando de pasar a Linux, a la distribución Ubuntu, que se supone que corre mejor los juegos porque no tiene tantas actividades. Ok, vamos a abrir aquí la compuertita esa. Y a la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Dirán, se parece al tráiler, pero sí, es que no es de que haya hecho el tráiler, no es de que haya hecho esa toma, simplemente el... Demonios. No me acordaba de esto. Ahí, no me acordaba de esto, de que tenía que quitar el cohete. Ahí está. Porque pasaba esto. Ahí, ahora sí lo tenemos. ¿Tenemos cargador de gasolina? Es mi pregunta. ¿Tenemos cargador de gasolina? Ah, sí tenemos. Tenemos las plantas solares, también las tenemos. De hecho, en Ubuntu había copiado este mundo precisamente para salir a la luna. Porque si no lo copiaba, pues no iba a hacer algo, una base exactamente igual. Así que tuve que copiar la carpeta, la puse en la memoria, me puse a jugar desde otro sistema operativo. Traté de grabar en ese y entonces no resultó. Vamos a checar si los cables no están mal. Hay que hacer un chequeo de seguridad de que los cables no estén mal. Ahorita voy a la base de la NASA. Ya abrí ahí, ya abrí el cohete. Me llevas con ese zombie, ¿dónde está? Parece que los cables están bien. Del otro lado no puedo revisar porque pues ya saben que está lleno de tierra, pero bueno. Ya si algo falla y exploto, pues ya morí, se acabó la serie. ¿Qué espero que no explote? A ver. La única forma que explote es que no me acuerdo cómo caer de la luna. Es más, déjame empiezo a poner el equipamiento de la luna que ocupo ponérmelo. Máscara, módulo de frecuencia, esto, hace el equipo de oxígeno. Ok, ahí tengo mi equipamiento de astronauta ya puesto. Rayos, ¿dónde está? Ah, pensé que era un zombie, pensé que era un zombie. Ok, ah. Ah. ¡Aquí estás! ¡Animal! Ya golpeaste mi armadura. Compresor de oxígeno. Tengo compresor de oxígeno. Dime que tengo. ¡Ay, qué alivio, qué alivio, qué alivio, qué alivio, qué alivio! Dije, no tengo compresor de oxígeno. De hecho, no me acuerdo qué necesitaba para la base espacial. A ver, ¿qué necesitaba para la base espacial? Déjenlo, busco tantito. Ah, no, mejor no. Mejor lo busco otro día. Eso sí, creo que ocupaba algo de Iron. ¿Tengo también a esa cosa? Sí, tengo la Cobblestone Pillbox. Un momento, por favor. Va a tocar salir de noche. Genial, el tiempo está muy bien. Así que vámonos a la luna. Rayos. No. No. Sí, llevo gasolina, sí, llevo combustible. Sí, llevo. Me voy a poner primero los tanques de oxígeno medianos. Me pondré los pequeños, pero no tengo pequeños. Ese es el problema. Que como no tengo tanques de oxígeno pequeños, no me los puedo llevar. A ver, tengo. Ah, no, no tengo de esta. ¿Cómo se llamaba? Ah, por aquí tiene que estar el polvo de hueso. Polvo de hueso, polvo de hueso. Aquí está hueso. Me llevo la mitad. Bueno, no es exactamente la mitad, pero sí es casi la mitad. Así que me lo llevo. ¿Ya está? A ver, F, F. Ah. Me lleva. Last fuel. A ver, si no le pongo last fuel, ¿cómo demonios voy a hacer que me cargue gasolina? A ver, tengo pilas, tengo pilas. No, no tengo pilas. A ver, vamos a subir todo esto aquí, la hacha aquí, diamante aquí. No, la hacha la bajamos. Me puedo hacer una de steel a lo mejor cuando llegue para allá. Esto lo dejo aquí. ¡Ah! ¡La redstone! Bueno, esperen. Un momento, por favor. Batería. Sí, tengo baterías. Ah, me acaban de salvar la vida. Bueno, me van a salvar la vida. ¿Por qué? Porque posiblemente necesite baterías en la luna. Vamos a cerrar ahí. ¿Para qué? Para que selle la base de despegue. Es más, vamos a sellarla de las dos.
vamos a tirar también de la otra palanca de acá. Confío más en que me estalle un creeper cuando vaya cayendo. Te espero que no, espero que no. Presione. No me estalle ningún creeper. Vamos a conservar mi experiencia, ya casi 4 niveles. Es que sí, me gasté toda la experiencia en todos los encantamientos. Por no, perla de enterro. Ocupo, 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 ocupo. Ah, la redstone, ya me acordé. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ahí está, 8. Ocupaba lingotes de hierro. A ver, un momento, por favor. Que tengo que checar qué era de la base de la luna. Ah, aunque sabes que no, 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 no. No, 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 mejor, 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 así lo dejamos, así lo dejamos. Ahí vienen los artopros. A ver, ¿cómo era? ¿Era I o P? O, no. R, no. T, no. Y, no. U. L, K, J, H, G, M, N, B, V, C, Z. Ahí está, Z. Parece que es Z. A ver. Lo que es. Rompibilidad, no, eso no es. Protección, protección contra. Por aquí tiene que estar. Ah, perdición de los artroprodos. Es que sí, está muy raro el nombre de esas criaturas. Se llaman artroprodos, pero está muy raro está muy raro su nombre del tipo. Ah, no hay. Y ya tenía. Ah, me lleva. No tengo suficiente electricidad, así que vamos a generar un poquito con carbón. Por aquí tiene que haber carbón. No. Aquí está. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 10. Ah. Esto por aquí. Porque luego me confundo y digo, oh, tengo veces stacks y no. Uy, no, se me acaban los stacks. Pero bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, lag, lag, lag. Hay mucho lag. Lag, lag, lag. No, por aquí no es. Es acá, acá está. Ay, no latino. No latino. A ver, generando. Calentando. Se está calentando primero el horno. El fabricador de circuitos como si nada. Se me está lajeando demasiado. Será porque están los monstruos. Ahorita está calculando todo lo que hacen. Algo así por el estilo tiene que ser. Porque si no, significa que mi computadora va a morir más pronto de lo que pensé. Sí, parece que son los monstruos. A ver. Vamos a dormir. Vamos a esperar un momento. Vean, ya empieza a subir. ¿Habrá alguna entidad mala para aquí? Si está encendido, significa que está sellada. Si no está encendido, significa que está sellada. ¡Ay, madre! anda ahí la araña! ¿Por qué me quito el 1? A ver, F3. Ya me quité el F3. Ya. No, nada sirve para estarme preocupando. ¿Por qué tiene que estar? ¿Por qué el carbón, 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 carbón? Tengo una idea, y si también me lo llevo. Sí, yo digo que sí. Me voy a llevar. ¿Por qué? Porque si no, después. ¿Cómo voy a cargar mis cosas? A ver. El diamante se queda ahí. Las escaleras las bajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos brotes. No importa mucho si no hace mucho tiempo en la luna. Así que subimos esto. A ver. Vámonos. A ver, ¿para qué voy a ocupar esto si no tengo ni siquiera? Ni siquiera. No sé si estoy ahí o me estoy haciendo. Pero bueno, vamos, vámonos, vámonos. Vean, ya subí unos FPS. Un poquito. Así que vamos a subir todo esto por aquí. Por aquí va el 1. Las orbes del desierto no me sirven para nada en el espacio. De hecho, ni ahorita me están sirviendo para nada. Ya tengo acumuladas varias. Ya tengo acumuladas casi 2 stacks, así que no me sirven. Prácticamente no me sirven.
cabrón. Órale, órale, no. Fue tu culpa. Fue tu culpa. No, rayos, 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 rayos. No, 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 qué tramp. No, no, no voy a sacar fue el de ahí. Aunque también se me empezó a gastar la armadura. Bueno, desde la vez pasada, pero bueno. No me inter. Órale. ¡Quítese! Vamos. Ah, sí, me dijo el ojo de araña. No lo ocupo. No lo ocupo ahorita. Ahorita lo que me preocupa es que me entra un creeper. ¿Por qué? Porque los creepers, como no mueren de día ni de noche, al menos que tú los mates. Bueno, los creepers, como no se queman con el sol, pues pueden agarrar y entrar y explotarme. F, F. Ahí estamos. Ahora, hey, ¿y si lo hago de noche? No. No, mejor hay que apreciar el lanzamiento. Y me quito algo, esto de la mano porque se ve muy medio raro. Ahí está. Así que hay que apreciar el lanzamiento. Ahí está, ¿eh? De rayos arriba. No tengo nada. No, ah, ese hueso lo voy a subir también. O este algo también. Esta pila me falta. Ah, no. Ahí están las pilas. Las pongo aquí. Estamos saliendo al espacio. F1. Ay, casi se me para el corazón. Vamos al espacio. Control. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué rayos? Ahí está. Vamos al espacio. Es que los pies. Los pies están quemando. Los peces me están quemando. ¿Qué rayos? Esto lo tienen que ver los de Galactic Crab. O sea, los pies se me están quemando ahí donde. Miren. No, 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 no. Creativo. No, 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 no. 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 ¡No! ¡Es el cohete! Bueno, vamos a sacar otro porque ni siquiera le piqué yo. Se me fue de repente. Así que no es Galactic. Porque ni siquiera le piqué. Eso es lo raro. Así que ahora sí lo voy a sacar. Ya sé que es injusto. A ver, ¿cuál era? Era creo que este. Sí, ¿no? Ya, si no era este, pues ya ni modo. Demonios. Demonios, ¿cómo me pudo haber pasado eso? A ver. Uy. Y gasolina. Ah, este es de petróleo. Este es gasolina. Así que vamos. Aquí está, uno. Ahí está. Ahí está, lo tengo justificado, ni siquiera le piqué yo. F, tengo que esperar a que se cargue mínimo al 70%. ¿Por qué? Porque ya, ahí está. Es que ni siquiera le piqué yo, eso es lo raro. ¿Cómo demonios me salgo cuando no le pico yo? Aparte, ni siquiera se supone que tendría que salir teóricamente. A ver, vean. Por eso les digo que el 70% para que se alcance a llenar. Así que vamos otra vez a la luna. Que casi me mato y no. Y no. Eso fue raro. Ahora sí, vamos al espacio. Que sale a una velocidad impresionante. Así que vamos por acá. Miren, 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 ya está. Miren, ya hasta dónde vamos. Ya salimos de la atmósfera prácticamente. Rayos. Rayos. No puedo ver. Eso es lo que no me gusta, no puedo ver el
lo externo, sin este, no puedo ver lo externo, sin, no puedo señalar, ah, sí es cierto, sí puedo señalar, agarro windows, ahí está, no, rayos, ahí está, voy a tapar mi nombre ahí, miren, ya salimos de la atmósfera desde hace mucho. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el? Bueno, todavía no llegamos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en aquí en el menú? Bueno, vemos lo de crear. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Screenshot, ¿dónde está? Windows Imprint. Ahí está, screenshot. Necesitamos 24 lenguas de dinero. Ok, eso lo tendré después. Mira, lo primero lo que vemos es mandar la dimensión, mandar a la luna, la tierra. La gravedad, si es habitable, si tiene oxígeno, si no tiene oxígeno, si tiene vida, o cosas por el estilo. También está Marte. Bueno, también está esta interfaz que es para ver los planetas. Aquí están, por ejemplo, aquí está Marte. Aquí está la Tierra. A mí me hubiera gustado que se pudiera seleccionar más bien desde aquí, porque. Pero mejor desde la base espacial que. O mejor desde el lanzamiento que. Que tengas que hacer una computadora, pero no, ya, pero no, mejor lo dejamos así. Ok, entonces, escape. Y vamos a la luna. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque me. Esperen. Esto no es. Esto para mí es algo normal. Vamos, vamos. ¡Uy! Oh, ya son las 9. Ya son las 9 de la noche. Ya me tengo que ir a dormir. Ir básicamente. Ok. Tengo que dejarles presionado espacio. Si no me estrello. Y porque la velocidad es demasiado fuerte. No, mejor le dejo la velocidad. No sea que de repente la suelte y no me dé cuenta de que estoy cayendo a demasiada velocidad. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Caímos, caemos, caemos, ya cae. Tenía que ser de noche. Vamos a ponerlo de día. ¿Tengo que ponerlo de noche? O mejor lo pongo en Pacífico ya. Porque no quiero que me estén molestando los mobs. Aparte de que. Demonios. Es que no sé por qué caí de día. A ver. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Como decía en el tráiler, prepararnos en caso de cualquier emergencia. Espero que no me explote un cohete especial aquí. Así que. Bueno, espero que no me caiga un meteorito porque. Como vieron. Porque cuando estaba grabando el tráiler me cayó un meteorito. Bueno, vamos a poner la casa. A instalar la casa, más bien. Miren, aquí tengo la barra de oxígeno. Es que me gusta este menú de Windows que puso. Algo que no podría ser Linux, pero bueno, me conformo con. Me está gustando más Linux. Así que es con B, no con V. Nos equipamos esta espada que es especial. Esta otra espada que también es especial. Nos quitamos este pique de aquí. Esto. Ahí está. 6 de ataque de daño como estas. Solo que este tiene aspecto de diamante. Lo dejamos aquí. Todo lo importante lo vamos a dejar aquí. El cargador de gasolina. Eso lo bajamos. Esto también lo bajamos. Esto también lo bajamos. Uy, espero que amanezca pronto porque me voy a morir. Una. Dos. Tres. Y ahora. Vamos a bajar este pico de aquí. A rayos. No me acordaba lo frágil que era la tierra de la luna. De hecho, es demasiado frágil, miren. Es hierba lunar, no tierra. Es hierba lunar. Solo que. A ver. Esto va en uno. Aquí. Eso sí. Aquí sí brinco un montón. Es que aquí no pude brincar, ¿eh? No es de que no haya brincado. Bueno, no es de que. No brinco un montón, es de que no brinqué. Vean a qué velocidad salí, casi, a qué velocidad salgo. Bien. Uy, puedo brincar 2 bloques y medio, si mal no recuerdo. Es que no tra.
¡No traigo antorchas de glowstone! ¿Qué me sucede en la cabeza? Bueno, vamos a poner botecitos de roble aquí. Me van a dar oxígeno. Es curioso. Es chistoso. Puedo plantar árboles, puedo hacer que crezcan, puedo hacer que me den oxígeno. Así que, pues, es totalmente habitual. Vamos a ponerlos más separados porque estos arbolitos crecen mucho. Por aquí. Por aquí. Ahora, es que sí, es curioso. Oh, estos árboles crecen un montón. Algunos. Los que estén viendo este gameplay me van a juzgar porque lo puse en pacífico, pero es que si no lo pon o lo ponía o se acaba la serie. O se medio acababa la serie. Porque el coraje ya no lo iba a seguir. Tres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Y cae. Yo brincando y va cayendo. Un, dos, tres. Ahí está. Más. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Mucho mejor. Ahora. Tres. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. ¿Cómo les quedó? Aquí tenemos nuestros arbolitos. Vamos a desperdiciar lo último de esto. Así que, uno. Ahora vamos a fabricar un poquito más. Espero que no me quede ya nada. Porque no quiero llevar muchas cosas en el inventario. Ah, que se gaste todo. ¡No! Bueno, lo tiro. Pero a ti no te cuesta. ¡Shh! Lo tiro. Así que dejamos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Por el momento no lo ocupamos. La cobblestone pillbox 1. ¿Qué? ¿Por qué traje la mesa de crafteo y lo otro? No sé. Esto tiene que ser con cuidado. A ver, María, que salga bien. Que salga bien, que salga bien. No se cambió el árbol, no se cambió el árbol. Vean cuánto brinco. De veras. Es más. A rayos. Es más, me puedo subir al techo de mi casa. ¿Qué onda? Se comió el árbol. Bueno. A ver, vamos a tratar de dormir un ratito. Día 220. Ya casi llevamos un año en Minecraft. No, no puedo. No puede terminar. No puede. No amaneció. A ver, otra vez. Tengo que dormir. Tengo que. Tiene que amanecer. Tiene que amanecer, dije. Demonias. Y se me está acabando el oxígeno, ¿eh? Es que ocupo que amanezca porque si no, no voy a poder producir oxígeno y me voy a ahogar. A ver. Bueno, en lo mientras que no amanece, vamos a poner el cargador de gasolina, que creo que es por aquí. Demonios. Ah, lleva con esta hierba lunar. Bueno, esa es tierra, esa es tierra. Esa no es hierba lunar. Creo que después de cierto tiempo dejan de ser hierba lunar, así que. Ahora sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12 y 13. Ahí lo tenemos. Habilitar, habilitar, habilitar. Sí, ya sé que el sol no está visible. Es que se me van a acabar los tanques de oxígeno. A ver. Ahí está. Estos duran más. Así que estos los guardamos. Tengo que combatir al jefe final, es otra cosa. Voy a poner el waypoint aquí. Se casa en la luna. Vamos. Es que les digo, tenía que haber traído antorchas de glowstone, pero no traje ninguna antorcha de glowstone. Aquí, así en esta casa no me da nada. No me da ni carbón ni nada. Quiero que amanezca, quiero que amanezca. No sé qué hora es. Quiero un reloj mínimo.
Es más, es que aquí se ocupa el reloj. No, ahorita no está muriendo, estoy grabando. Básicamente básicamente así luego agarro y estoy grabando y hoy ahorita estoy grabando, no me estén molestando. Es que sí, muchas personas le tienen que no me hablan en la mayoría del tiempo y le tienen que atinar cuando estoy grabando. O sea, eso no es de Dios, eso no es de Dios. O a lo mejor sí, pero no es muy molesto. Así que vamos a dejar eso aquí. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿eh? Ahí está. Vamos a dejar eso ahí. El compresor de oxígeno ahí, soportando la casa. Y ocupo el colector de oxígeno por acá. Mejor lo recojo. No, no creo que desaparezca pronto. Así que por acá y por acá. Ahora ocupo la tubería. Ahí está. Subimos esto. Bajamos la tubería. Aquí está. La tubería de oxígeno. ¿De qué grosor? Ah, no sé, no soy ingeniero. Yo qué sé, no soy científico. Diga el meme. Ok, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, y por acá, y por acá, y por acá. Por acá. No hay oxígeno, no hay tanque de oxígeno, no hay poder. Así que, pues nada. Yo solo sé que no me quiero ahogar aquí. ¿Dónde podrá haber antorchas? Es que si tuviera el buggy aquel, a lo mejor y... ¿Qué rayos? ¿Estaba flotando o qué? Bueno, si tuviera el buggy aquel, a lo mejor y podría... ¿Y podría? ¿Y podrá qué? Vamos a dejar las cosas importantes aquí, como la mochila. Esto es. Es. A ver, ¿pero tengo carbón? Ah, sí. Ay, me salvó la vida. Me salvó la vida. El generador de carbón. Ay, me siento tan agradecido con el generador de carbón. Ahí está. Ahora vamos a generar un carbón. A ver. Está conectado en primer lugar. Ups, me equivoqué. Mi culpa, mi culpa. Ah, sí está conectado. Ah, genial. Diablos. Ay, me ha salvado la vida. Ahí está. El generador a carbón. Genial. Espero no morir aquí. Espero no morir aquí. Espero no morir aquí. Vamos a poner a comprimir aire. No. Sí. Vamos a acabar los primeros tanques de oxígeno pequeños. Comprimimos un poco de oxígeno. Ah, pero primero se bajan. No, esto no. Ah, vamos a cargar el cohete con combustible. Vamos a dejar el otro de combustible adentro. Bien. No puedo despegar. Así que. Ahí está. F. Ahí está. ¿Y dónde está el cohete? El tanque. A ver, tengo las pilas también. ¿Viste? Ok, ahí está. Entonces, bajamos el otro combustible. Ponemos esto aquí. Y hay que dejar que haga su magia. Aquí el día dura un montón. Creo que dura una hora el día. No, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Y ya no tengo. Y solo tengo pura madera. O sea, no puedo generar más. A ver. Genial. Se cargó casi por completo. Pero eso me sirve para salir de la atmósfera. Así que vamos a llenar. Ah. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a llenar este tanque de oxígeno. Que por cierto, no se va a llenar. No, no va a subir nada. No va a servir mucho. Necesito que se haga de día. Solo veo la tierra. Que. Oh, por Dios, muy bonita.
Entonces, está muy bonita. Y estamos aquí desde la luna. Y bueno, creo que ya creo que se me acabó el tiempo, así que gracias por ver este video, gracias por seguirme apoyando, dando like, comentando, compartiendo este video en las redes sociales. Gracias a todos ustedes que me han seguido apoyando en todo lo que llevo en YouTube. Uy, canijo. Bueno, en todo lo que llevo en YouTube. Aquí me despido de este episodio más de la serie, ya que pues se me acaba de acabar el tiempo, me acabo de dar cuenta que se me acaba de acabar el tiempo. Y no, yo creo que nos vemos hasta el próximo gameplay, si Dios lo quiere, lógicamente. Así que pues nada, aquí me despido y hasta el próximo gameplay.